Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es La elección final de Jennifer Alvin, que es la tercera y última parte de la trilogía de Las tejedoras de destinos. Es de Alfaguara, tiene 200, no, 323 páginas y como siempre os leeré la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: nada me frena ahora y por ello la corporación debería temerme. He renunciado a todo. No tengo nada más que perder. Soy capaz de salvar mundos y lo haré. Tal vez la corporación permanezca al acecho, pero estoy preparada para enfrentarme a ellos. Bueno, como os digo, es la tercera parte. Acaba la trilogía. Es una trilogía distópica, fantasía que me ha encantado. En este libro nada será como esperamos, nada acabará como realmente nos va contando la historia, nos va prediciendo. Habrá un final bastante sorprendente desde mi punto de vista. Perdón. Y es una trilogía que por lo menos a mí me ha enganchado de principio a final. Creo que he leído la segunda parte también este año. Con esto es otra saga que acabo. Los personajes están súper bien construidos, también sus poderes. Y también veremos desde mi punto de vista un final apoteósico. No os lo voy a decir, pero como os decía antes, nada será lo que parece y nada acabará como realmente parece. Así que una trilogía realmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias.